Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Abre cinco noches, abrimos una nueva semana. Bienvenidos al lunes de deportes. Acá estamos como siempre con todo lo que nos ha dejado la Superliga, con todo lo que dejó la B Nacional y con todo lo que pasa también en el Federal. Hoy con buenas noticias, ¿eh? Hoy con buenas noticias en los cuatro y ya vamos a estar charlando con los compañeros en la mesa. Hay mucho debate para esta noche. Tenemos música en vivo, tenemos banda que nos va a estar poniendo música en la noche y recuerden como siempre que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Arroba Canal 10 CBA, nuestra cuenta de Instagram, arroba Canal 10 CBA, nuestra cuenta de Twitter. Estamos con el hashtag numeral 5 noches. Bienvenido ya a nuestro living, Fer Grisolía. Buenas noches. ¿Cómo le va, Cayo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mateo Ferrer. ¿Cómo está, Cayo? Bien, buenas noches. Bien, muy bien, excelente. Bueno. Abriendo una semana, un lunes con buenas noticias hoy, por fin, después de tanto. Sí, ¿no? Fin de semana perfecto, hacía mucho que no se registraba. Ganaron los cuatro equipos que nos representan, Mateo, en las principales categorías del fútbol argentino. Sí, unos resultados que en definitiva terminan ayudando a los que somos hinchas del fútbol de Córdoba a andar con el pecho inflado, ¿no? Una semana en la cual se va a hablar todo el tiempo del Superclásico, claro, que es lo único que importa. Bueno, destacar esto, que ganaron, sentir lo propio. Y también para destacar, bueno, la convocatoria en Liga Cordobesa de lo que fue en la cancha de Las Palmas. Allí, impresionante. También, ¿no? Nuestro fútbol, como siempre decimos, ¿no? La Liga es la madre de nuestro fútbol. Una semana en la cual parece que solo importa el Boca-River, está bueno que hayan ganado y que hayan sumado, ¿no? Con la necesidad que tenía cada uno. Bueno, ya en la mesa después se abrirá el cómo de cada uno de los equipos y qué ha pasado y qué es lo que viene de aquí en adelante también, porque, bueno, en el caso de Belgrano, si bien es triunfo, en la tabla, en las noticias fueron entre buenas y malas. No, digamos, ¿no? Pero le sirve para tomar impulso, sí, para anímicamente oxigenar, es muy bueno, claro, el clima, para reconstruir el ánimo dentro del plantel, la armonía dentro del vestuario. Era un triunfo muy necesario. Y si lo analizas estadísticamente, numéricamente, también ha sumado, porque el perder San Martín y San Juan, sí, le ha descontado puntos al equipo cuyano. Claro, lo pone un poco más en la pelea después San Martín de Tucumán con el tema de que divide, claro, distinto. Pero los equipos recién ascendidos hasta aquí, claro, no llegan a una línea de puntos que ya tienen garantizada. Los clubes que vienen participando de temporadas anteriores están seriamente comprometidos. Claro, siempre, siempre. Entonces, 29 se salvarían, sí, tienen que asegurar los 29. Hasta que no lleguen a esa cifra, hay que no tomar cada uno de los resultados con dramatismo. Claro. Solo saber que le falta menos para llegar a esa cifra. Exactamente. Bueno, gran noche la que tendremos por delante. Estaremos ya en un ratito con los compañeros. Otro triunfo de Mostaza Merlo en Racing. Otro, sí, triunfo de Racing. Importante. Segundo al hilo. Y bueno, lo de Instituto que va a buscar meterse en el reducido. Ahora, en nuestro escenario Música en Vivo, abre este programa Fran Malbrán. Seguir.